a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Hermanos, llega. Llega ese día maravilloso. Llega ese día de la resurrección del Señor. Y eso es lo que estamos esperando, y eso es lo que veníamos, y hemos estado luchando, y hemos estado aquí, que viene, que no viene, y que estamos tristes, que todo lo que ha pasado. Y todo eso que ha pasado, hermano querido, el Señor lo dijo, aquí está. No se preocupen, este templo yo lo demuelo en 3 días, lo restruyo. Está hablando de su vida, que antes servía a ella. Él venía con esa esperanza de ese Dios, de su Padre, que no lo abandonaba y que iba a ser la resurrección, el triunfo de la muerte, el triunfo que creía la gente, que la muerte vencía, Satanás creía. ¿Dónde está ese triunfo? Te dice el Señor, yo triunfo. El triunfo de la muerte fue aniquilado. El triunfo del mal fue aniquilado. Ya no triunfa. Momentáneamente puede estar ahí, pero el fin último es el triunfo de la resurrección del Señor. El fin último es ese triunfo maravilloso que a ti y a mí nos da esa esperanza. Y como decía Pablo, vana es nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Entonces, el día de la gloriosa, el día de la resurrección, es algo maravilloso, es algo que nos viene a llenar este corazón maravilloso. Por eso, hermano querido, tomamos acá a la Biblia y decimos, aquí está, Señor, aquí venimos nosotros a ofrecerte, aquí venimos a esta palabra que me dice que tú eres el Rey, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que estoy contigo las 24 horas del día hasta que yo te venga a buscar, siempre significa eso. Y nos dice, no tengan miedo, porque yo vencí el mal. Yo voy a vencer esta pandemia, voy a vencer esta, todo, en el tiempo de Él. Así que hermano querido, veamos esta parte de la resurrección del Señor que confirma. Vamos a elegir acá a María Magdalena, que fueron a ver y estaba el sepulcro vacío. ¿Ya? Y los discípulos se fueron a su casa, pero ella no. Ella se quedó ahí al lado de la tumba. Y mira lo que se produce. Y dice, entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a buscarlo. Entonces Jesús le dijo, María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo, Rabuní, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido a donde mi padre. Anda, ve y di a tus hermanos que voy a mi padre. Y María Magdalena fue corriendo donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que había sucedido. Palabra de Dios. Se fueron. Aquí podemos sacar el ejemplo maravilloso de las mujeres. Cuando, ¿quién fue la que pasó entre medio y le puso Verónica a aliviar un poco el rostro del Señor? ¿Y qué hace aquí María Magdalena? Los demás se van, Pedro, que llegaron a ver Juan, se fueron. No está el Señor, punto. Y se fueron tristes, pero ella se quedó ahí. Se quedó ahí pensando qué puedo hacer, dónde está, aquí estoy más cerca de él, aquí estuvo él. ¿Y qué es lo que hace? El Señor se presenta a los ángeles, no lo busques aquí porque no está, resucitó. Y ahí él esperando, incluso le dice, no he subido donde mi padre todavía. Así que espérate un ratito, pero anda y dile a los discípulos que he resucitado y que voy a ir a ver.
La primera mensajera, la primera evangelizadora, María Magdalena, esa pecadora, esa que había pasado mal, pero Jesús la reconoció como mujer, como persona, la perdonó y ahí estaba con él. Así que, hermano, hermano querido, ¿qué enseñanza podemos sacar hoy día? El triunfo de la resurrección. Nada más penas, nada más tristeza, nada más depresiones, nada. Esperanza en el Señor. Esperanza que Él resucitó y tú y yo vamos a resucitar. Vamos a vencer el mal, la enfermedad, estos enojos, estas rabias que tenemos, las vamos a vencer. Entreguémosela a Él y digamos, Señor, vamos, triunfa. Es tú y tú me ayudas a triunfar. Yo también. Así que gracias, Señor, por el día de hoy y viva la resurrección y el ánimo la tenemos que tener y esa esperanza, alegría esperanzadora. ¿Quién reza, Señor? De fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron. Ven Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús. A
colmarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo. Ven, Espíritu, a sanar mis heridas más profundas. Ven, Espíritu, y dame esa paz que tantas veces necesito. Ven, Espíritu, cólmame de ese amor que me llena totalmente. Ven, Espíritu, a darme cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está. Ven, Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia, Señor. Ven, Espíritu, y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen, que no saben cuán maravilloso eres, Señor. Ven, Espíritu Santo, y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida. Ven, Espíritu Santo, y tómalos tú, Señor, y tómanos con tu poder, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tus promesas se están cumpliendo. Gracias, Señor.